El Parque de las Leyendas en la actualidad tiene más de 200 diferentes especies con requerimientos especiales, muchas de ellas, pero para lo cual nosotros, comprometidos con el mantenimiento de los animales, tenemos personal capacitado y personal que en la coyuntura actual viene desarrollando y haciendo las actividades en bienestar de nuestros animales. Dentro de toda la situación actual que estamos pasando como país, el parque también nos llena de satisfacciones que son fruto del trabajo de mucho tiempo, que es los nacimientos. Nosotros venimos trabajando en el tema reproductivo en las vicuñas desde el año 2018, siendo muy insidiosos en el tema sanitario. Esto se realizó el año pasado, el 28 de marzo tuvimos un nacimiento. Es una vicuñita que aún no sabemos qué sexo tiene, porque para nuestra alegría está siendo criada por la madre. Y por lo tanto, pues estamos 100% conscientes de que la nutrición que ella está recibiendo es la adecuada, el cuidado es el adecuado. Y bueno, ya nosotros estamos esperando hacer un protocolo para poder determinar el sexo, de repente poder pesarla. Cabe resaltar que el nacimiento de esta vicuñita se está llevando a cabo después casi de 20 años. El último reporte de nacimiento dentro de las instalaciones del parque fue en el año 96. Luego también hemos tenido nacimientos de mono leoncito. El mono leoncito es el primate más pequeño del mundo. Llega a pesar de 100 a 110 gramos, miden de 15 a 18 centímetros. Hace unos pocos días hemos tenido la noticia de que también la madre, que es una pareja que ya tiene una reproducción controlada, ha vuelto a parir dos bebés y estamos también a la espera de poder concretar un manejo para identificación, un manejo para el pesaje. En la actualidad también está siendo criado por la madre y por lo tanto nosotros tenemos el cuidado de no ser muy invasivos en el espacio. Le estamos dando la alimentación adecuada para que las crías pues, se desarrollen bien. A la actualidad están en aparente buen estado de salud. Están comiendo normal. Todo está evidenciándose de manera normal. Estamos, bueno, tanto ellos como nosotros esperando volver a abrir las puertas del parque y poder recibir, como siempre lo hemos hecho con los brazos abiertos a los visitantes y sobre todo enseñarles lo que es la preservación y conservación de nuestras especies. Los zoológicos estamos a favor de la conservación y en contra del tráfico animal. Eso es nuestro trabajo, educar a la gente para que conozca la fauna y aprenda a respetarla.